Hola viajeros del lenguaje, hoy estamos aquí para traer la reseña del último libro de literatura que terminé, que es este de acá. Es de Robert Louis Stevenson y es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. He de confesar que a pesar de que este es un libro muy famoso y muy conocido y pues la historia es tan conocida que ya sabía su final, aún así nunca había leído realmente el libro. Entonces esta es la primera vez que lo leo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del autor antes de comenzar a hablar de la obra. Y ya que estamos aquí con la voz en off, aprovecho para recordarles dejar su like, suscribirse si es que aún no lo están y compartir este video para que el glorioso algoritmo de YouTube sea misericordioso con mi canal chiquitito. Sin más interrupciones por el momento, dejamos la voz en off y continuamos con el video normal. Me retiro discretamente. Me sorprendió mucho saber que es el mismo autor de La Isla del Tesoro, que es el próximo libro que les voy a traer también aquí. O sea, me sorprendió mucho porque es como, no se parecen las dos obras. Por lo regular los autores suelen tener un tema como del que suelen hablar, pero, o sea, nada que ver uno con el otro. Bueno, este fue un libro que tuvo bastante éxito, pero parece que a su autor no le gustaba mucho hablar de él. Así que, pues bueno, a lo mejor es por eso que pertenece a un tema como tan distinto, ¿no? A sus otras obras como más de aventuras, etc. Bueno, Robert Louis Stevenson, ¿quién fue este hombre? Él vivió entre 1850 y 1894. Vivió 4 años más que Edgar Allan Poe, que mueren tan jóvenes. Y bueno, él se entiende, ¿sabes? Porque Robert Louis Stevenson era muy enfermizo desde el día en que nació. De hecho, creo que por eso se dedicaba a la literatura realmente. Él nace en una familia presbiteriana, cristiana, aunque al pasar de su vida se declara agnóstico y comienza a vivir una vida más loca, entre burdeles, etc. Hasta que a los 26 años... Ay, no lo investigué. Sí, él nació en Escocia, pero si no estoy mal, su linaje, por decirlo así, era irlandés. Bueno, el caso es que este hombre pues tiene mucho contacto con el mar, con la vida de los marinos, como se ve en sus demás obras, porque pues su papá era ingeniero de faros. A eso se dedicaba. Cuando tiene 26 años, Robert Louis Stevenson tiene una de sus aventuras, que es una de, por las cuales se aleja más de su familia, que es que se enamora de una mujer divorciada que era 10 años mayor que él, o sea, tenía 36. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. A mí me gustan mayores. Y a pesar de que iba en contra de los deseos de su familia, se casa con ella. Sabemos mucho de la vida de Robert Louis Stevenson porque a diferencia del pobre Edgar Allan Poe, que no tenemos registro de nada de ese pobre hombre, Robert Louis Stevenson, su mamá lo quería mucho, su mamá sí lo quería. ¡Diablos, señorita! Y tenía un diario donde contaba todo lo que vivía su hijo, todo su crecimiento, no sé, a lo mejor era un experimento para ella, pero tenía registro de todo. Y ya después él también hereda como este gusto por la escritura y también tenemos mucho registro de su propia vida gracias a esto. Este libro en específico, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, fue producto de una pesadilla. Parece ser que despertó muy alterado y luego eso fue la inspiración para escribir su obra. En su vida es como normal, pero hasta el final tiene una muerte trágica. Parece ser que empezó a decir unas cosas incoherentes y era porque le estaba dando un derrame cerebral y murió a los 44 años, muy joven también murió. Bueno, también encontramos algunas pequeñas influencias de Poe también en él y lo menciono porque justo es el libro anterior que muchas que les había comentado en el anterior video de poner la ficha incompleta como para dar verosimilitud al registro de la historia que nos está contando, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿de qué trata El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Supongo que han escuchado de la historia porque es como una historia como muy conocida, ¿no? Pero pues vamos a contarla. El narrador es un abogado de apellido Utterson. Bueno, Utterson tiene un amigo, uno de sus mejores amigos, que es el Dr. Jekyll. Entonces, resulta que el Dr. Jekyll le había pedido que escribiera un testamento.
y ese testamento dejaba todos sus bienes y todas sus riquezas a nombre de un extraño joven que era conocido como Mr. Hyde. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El abogado al principio pues no sospechó nada extraño hasta que un día se entera o es testigo de algo muy horrible que hace Mr. Hyde. Mr. Hyde de repente iba a la casa de Dr. Jekyll, de repente lo veían por allá, pero era un hombre muy malévolo, o sea, tan solo con verlo ya daba miedo, según los testigos, ¿no? Entonces, en una ocasión iba una niña caminando y Mr. Hyde, porque sí, la golpea y la deja ahí toda malherida, casi que la mata. Y bueno, o sea, no es la única cosa que hace Mr. Hyde, siempre hace cosas así de raras y sin explicación alguna. Entonces, pues el abogado Utterson, que es el amigo del Dr. Jekyll, se preocupa porque no entiende por qué el Dr. Jekyll, que es una persona tan buena, tan correcta, se tiene que preocupar tanto por un joven que es un malhechor y aún así dejarle toda su herencia. O sea, no tiene sentido. Entonces comienza como a querer hablar con su amigo, convencerlo de que está cometiendo un error, pero no logra acercarse a él. Entonces comienzan a suceder una serie de cosas muy extrañas hasta que un día el Dr. Jekyll decide cambiar su testamento. Le dice que ya no le va a dejar todo a Mr. Hyde porque resulta que Mr. Hyde había asesinado a una persona. Finalmente, después de tantas fechorías, finalmente había asesinado a una persona. Entonces, desde ese día, Dr. Jekyll dice que él ya no tiene nada que ver con Mr. Hyde y ahí acaba la cosa. Pero suceden todavía cosas más extrañas porque a raíz de eso, después el Dr. Jekyll se encierra en su estudio. Nadie lo vuelve a ver, sus sirvientes están muy preocupados porque no saben qué le está pasando y lo único que sabemos es que el Dr. Jekyll está constantemente pidiendo una sustancia que el libro no nos dice cuál es esa sustancia. La sustancia X. Pero siempre la está pidiendo a las distintas farmacias y está desesperado porque según él, cada vez la sustancia se la dan menos pura y no le sirve para lo que sea que quiere. Pero ya al final el Dr. Jekyll desaparece. Y cuando lo están buscando, forzan finalmente la entrada de la habitación o del estudio del Dr. Jekyll y se encuentran ahí el cadáver de Mr. Hyde. Ya se ve que había muerto, ¿no? Y pues Mr. Hyde estaba supuestamente desaparecido, pero pues apareció ahí muerto, ¿no? Entonces pues ahí se queda toda la duda, ¿no? De qué fue lo que pudo haber sucedido. Al final la historia ya se resuelve con una carta, digamos, que deja Dr. Jekyll, donde explica cuál es la verdadera relación que existe entre él y Mr. Hyde. Y bueno, esa parte no la voy a contar para no arruinar el final, aunque como insisto, pues al menos de mi parte yo ya sabía cómo iba a terminar, porque es como una historia que ha sido llevada a la cultura general de distintas maneras. Incluso es como un dicho, ¿no? Cuando alguien tiene un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, es porque justamente como que tiene comportamientos muy ambivalentes, tal como es el caso de este hombre, ¿no? Bueno, ya se imaginarán ustedes cuál era la relación que había entre ambos. No se los voy a arruinar, pero ¿qué? Era su manchete. ¿Qué era su manchete? No, no eran una relación. Era algo todavía más íntimo, pero no lo voy a arruinar. Pues si quieren saber el final, busquen la historia. Era su hijo. Era su hijo. Yo soy tu padre. No es cierto. Sí, está en Amazon. Voy a dejar igual el precio en la cajita de descripción para que ustedes lo puedan leer o igual lo encuentren en PDF, no sé. Así que bueno, amigos, eso es todo por ahora y con este libro. Díganme, ¿ustedes sí conocen cuál es el final del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Cuál era la relación que había entre ambos personajes? Si es así, no lo pongan en los comentarios para no arruinar la historia a los demás. Pueden poner algunos indicios. ¿Conocen alguna buena adaptación de esta obra? Quizá una película, una obra de teatro, también lo pueden decir en los comentarios. Y bueno, si conocen alguna otra obra de Robert Louis Stevenson o de algún otro autor que sea también de misterio, también pueden escribirlo en los comentarios que los estaré leyendo. Bueno, viajeros del lenguaje, no se olviden de comentar, suscribirse, like y todo eso. Y nos vemos hasta la próxima para otra reseña de un libro diferente. ¡Chao! Perdóname por parecer tan idiota. Debo estar loco para pensar.
No entiendo qué conexión hace falta mi razón. Mis nervios no saben cómo llegar a mi corazón. No sueñes con entender lo que hay dentro de mi mente. Sigue, pero no vas a detener.